A ver, pues toca enfrentar al Buzz Lightyear, o por lo menos lo que parece. Ya he visto un video y me compartieron de cómo era el jefe, está lejísimo, ¿no? Ah, no, está más o menos 68, pero recuerda que yo tengo algo de VIP. Así que va a estar 72 por ahí. ¿Qué estoy llevando? El traje reforzado de nieve. Ah, ahí están los guantes también, ¿no? Pensé que iba a ser un skin más. No sé, bueno, ya. Antorcha, el arma que me hicieron que lo fabrique por algo, fue daño 11. Tengo esto para la congelation. Y vamos a ver qué tan difícil es. Como digo, he visto, se me ha ocurrido un par de ideas. Ah, me olvidé de ponerme el reanimador, por si acaso, pues. Hombre que se respeta, siempre tiene el reanimador puesto. Eso está en consumibles, ¿no? Ojalá que tenga, me olvidé bajarlo. Aquí está, aquí está, aquí está. Ya listo. ¿Cómo que re? Por si acaso, pues, quiero probar algo. Un reanimador. Primero quiero hacer el truco en la pared. ¿Qué tal va? No sé si acá al inicio o al final pondré cómo lo pasan las personas normalmente este evento. No, con un dron y todo eso, ¿no? El perrito, no sé qué voy a necesitar. A ver, espérate, acá sí tengo que verlo de acá. Encuentra el barco. Hemos fracasado en este momento. El hielo nos ha derrotado. Ese monstruo de hielo nos ha derrotado, dice. Este no hace nada, tiene las dos motos. Esta es mi moto. Y en la de la vez. ¿Qué encuentro? Armas. Ajá. Interesante, voy a necesitar. Eso quiere decir que voy a necesitar esto. Espérate, de pasos le succiono la gasolina. Para acá. Preciso, ¿no? 2 galones. Ok. Creo que acá ya es donde me enfrenta al jefe, ¿no? ¿El perrito entrará? Dudo mucho que entre el perro. De una vez me cambio de arma. Lo que quiero intentar es arma y bengala. Aunque bengala demora mucho. Pero quiere saber cuánto daño le puede hacer. A ver, pues. Encuentre el barco. Creo que sí es el jefe, ¿eh? Quiero ver si el perrito entra. Ya, el perrito está entrando. Truco de la pared. Por ahí he visto que sí, capaz. No estoy seguro. En los barriles debería funcionar. Pero voy a intentarle, pues. Vamos a ver. Por arriba también vi un huequito. Ya sabes, hueco. Yo supongo que habrá sido testeado. ¿Cuál testeado? ¿Qué? Sí, pues ya saben, eso lo de testeo es puro floro. Porque a los chupamedias le dieron el domingo y supuestamente se lo testearon y el lunes lo sacaron la actualización. Ya sabes, eso lo de testeo es simplemente para. Es floro, para mantener. Uy, los de hielo. Esto es lo que luego van a reventar, ¿no? No puedo pasar por acá. Ok, ya salió el jefe. Quería seguir viendo dónde puedo hacer el truco de la pared. Aquí. Ahí lo estoy quemando. Bengala, llega, no llega la bengala. Eso es lo que quería hacer, más que todo un truco de la pared, pero no. O sea, tenía pensado golpear, salir, golpear, salir. No sé si este servirá también. Sí, sí sirve. Voy a alejarme un poco más para ver si se acerca el condenado. O capaz estoy haciendo mal. Ya listo, que se acerque un poco más. Y listo, acá. Desde acá. Uso el barril. Ok, ya. ¿Sabes qué? Quiero intentar el truco. El truco del asolador. Ahí me salió fatal. Más que todo porque no me di cuenta del patita este. No me di cuenta del patita este que salió. O sea, sí me funciona el truco del asolador ya. La curation ahí que me ralentiza del azul. ¿Hasta cuándo va a ralentizar, ah? O sea, se pueden ser simplemente esquivando. No, poniéndote delante del barril, nada más. Acá, disparándole. Pero quiero intentar el truco de la pared. ¿Sabes qué? Voy a ponerme de una vez la curation. Ya, esto es lo que quiero. Golpe, para atrás. Golpe. Lo que es el asolador, ¿no? Nada más, sencillo. Listo. Ah, es fácil este, no es para nada complicado. Me han dicho que iba a estar difícil o algo así. Es girar, ¿no? Girar, girar, girar. Hasta con antorcha podría hacerlo, creo. Golpeo, giro, giro, giro. No, me había olvidado por completo de los que salen, de los, ¿cómo se llama esto? De sus amiguis.
Pero no, truco sencilla para la próxima, luego con antorcha. No lo veo complicado, girar alrededor, como digo, igualito que el truco del asolador, o si quieres gastar el arma, te pones delante de los dos barriles, porque con los dos barriles iba a morir al toque. Barril y listo, suficiente. Vas disparando, te alejas, obviamente, te alejas, que se acerca el barril, dispara, dispara, dispara y listo, salta encima del barril y hace más daño encima. No es nada difícil, me había dicho que iba a estar. Tiene lo mismo que el grande, ¿ah? Lo mismo que el grande de salud y de defensa. No hemos podido llevárnoslo todo de una vez y no sé qué miércoles dijo. Este es el cofre que si tengo suerte me sale el ADN. Machito, utilice el bug en los comentarios. Vamos para allá. No, no lo voy a usar. Y no me salió ADN. Me salió igual que el americano. Nada. O sea, nada, nada del ADN. O capaz me lo da luego. A ver, voy a chequearle. Vamos a revisar. De acá que no me sigue la antorcha, está hecho miércoles. El huesito no me interesa. Ah, traje de Bunga Zulu. No sé para qué siguen dándolo, motivando a la gente. Ya sabemos que no va a servir para nada. Y Bengala, bueno, no era tan necesaria. Quiero ver. Espérate, la antorcha, ¿cuál estaba gastada? Esta. Llevo lo de acá. ¿Cuánto me cuesta esa antorcha? El arma. O la arma. 8 de acero, ¿no? O sea, sí, sería repararlo más que todo para el jefe. Pero, como digo, voy a intentar luego, ojalá pueda, con pura antorcha. Creo que se puede hacer con antorcha, girando alrededor del jefe, nada más. Como ha visto, lo último que hice, ¿no? Te da suficiente tiempo. O si no, con bengala, pues. Sin la antorcha muy. Aunque la antorcha es rápida. Este está más barato, hacer la pistola de bengala. Bueno, obviamente la antorcha más, ¿no? Y el abrazador. Ahora, si tienes drone, tienes todo eso, beribiótico. Ya, no me salió el ADN. Quiero pensar que por acá me lo van a dar como recompensa. O por lo menos quiero pensar así. Ok, listo. Ya apareció la sección en la parte de abajo de los planos de colección Génesis. Vamos para allá. Y lo que vimos, ya, esto ya depende de cada uno. Esto te va a tomar. Me ha dado 300. No sé si me da 300 por cada vez. Sí, ¿no? Creo que por cada vez que enfrento al jefe decía la recompensa 300. Ok, y ya. Acá te esperan años de diversión. Capaz luego le saque los cálculos y siempre da 300. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Pero lo importante, yo te recomendaría. Ahorita lo que he visto, principal, lo primero, lo very essential, conseguir esto. Sí o sí. Número de espacios para el perrito. Alforja. Mucho Grinsol, ¿no? Alforja. Equipa al enemigo leal para que pueda llevar alguno de tus objetos. 5 espacios. Este es vital. Este es lo más importante de la actualización. Es esto. Y segundo, podríamos decir que la mesa de reparaciones. Podríamos decir, ¿no? Para que no gastes ahorita como el acero, que gastaste bastante en esa arma y te sirve bastante bien con el jefe. Pero tendrías que ver, pues, si vas a conseguir 300 de ADN siempre y vas a gastar, no sé cuánto se gastará para reparar esta arma. 20 de piezas de hierro, o sea, 20 piezas cada vez que vayas a enfrentar a este jefecito. Como digo, está el truco. Hubiera traído la antorcha para hacer con la antorcha, pero seguro en el título pondré, ¿no? Vencer al jefe con antorcha. Ya lo haré en otro, seguro. Pero girando no me resultó ni un problema. A menos que me digan, no, machito, luego se pone más intenso. Bueno, no sé. Con la antorcha, girando alrededor, lo hice bastante bien. Solamente tendría que haberme puesto otro tipo de curación. Claro, y cambiar el arma, ¿no? El arma para cuando me toque sus amiguis, ahí sí, darle duro, duro, pero girando. Más que todo por ahorrar el arma. Sería, como digo, principal es ese. Segundo, el daño, velo por. Créeme, esto lo del daño no se usa el perrito. Sí, tiene 20, da bastante, pero no se usa, machito. Si tuvieras el perrito, así tengas el perrito con 1 millón de daño, lo vas a usar muy poco al amigo leal. Nadie usa el amigo leal. Por ahí solamente el búnker bravo piso 4 y a veces lo lleva. Es como el dron. El dron es muy bueno, pero nadie lo usa en zona de farmeo. No lo usas en otro lado, contra jefes o zonas específicas. Por ahí si lo tienes maxeado el dron. Lo mismo te va a pasar. Mi recomendación, sí o sí, primero esto. Y segundo, tu mesa de reparaciones para las armas especiales, ¿no? Para ir reparándola. Ya sea que tengas la Dragunov o armas especiales que. M16 y Glock, olvídate. Capas Milcor. La minigun tampoco lo vería. Tercero, ¿cuál sería la tercera? Pues el San Bernardo, por tener el amigo leal, pero esto te va a llevar una vida. Debe ser rango 1, seguro. Sí, rango 1, y tienes que llegar hasta el rango 4. Es una brutalidad. De ahí la skin, ya depende de cada uno. Machito, ¿y la mesa de trabajo? No, la mesa de trabajo no, créeme que no te va. Si recién estás empezando el juego, ya, bueno, sí. Mejora, obtén eso. ¿Qué es esta miércoles?
Restablece la hipotermia y protege contra el frío. Ah, bueno, huevadas. Ah, y la escopeta. Antes que perrito, la escopeta. Esto. Creo que yo voy a canjear la escopeta antes que... Sí, voy a canjear esta miércoles de una vez. Plano de la escopeta. Aliento apocalíptico. Quiero emplearlo en algunas zonas que me parece que van a ir genial esta arma. Ya tengo el plano. Ahí está la misión. Bastante fácil el jefe. Próximamente lo haré con pura antorcha. Truco de... Recuerda. ¿Dónde lo escuché? No creo que le hayan dicho por ahí, pero truco de la sola. Truco de la pared poniéndote delante del barril, que eso creo que lo habrán hecho todos, porque es lo más evidente, y disparas. Y el truco del mareo, ¿no? Truco del mareo que podría ser, de la bruja, sino el truco del asolador. Dar vueltas, golpear. Te da suficiente tiempo. Y de ahí nada, complicado. No vi que no saltaba cuando daba alrededor, pero quién sabe, capaz desde el inicio debía haberlo hecho. ¿Qué dice? Colección Génesis ya está abrida, aceptado. Ya te sale el traje y datos a miércoles, listo. Vamos a reclamar, no sé si el video se habrá alargado demasiado, si no lo corto. Y... espérate, ya vamos para acá. En teoría tengo en el plano, vamos a armas y ahí debería estar el arma. No lo vas a fabricar constantemente, obviamente, ¿no? 5 de titanio, es carísimo, pero tampoco tan imposible de conseguir 5 de titanio. El termito también se consigue, es factible, el titanio sería el único problema. Pero como digo, yo creo que debo tener ahí regular para hacerme unas 2, 3 armas. Espérate, ¿qué vi ahí? Acceso Borealis. Después de comprarlo se completará tu progreso con las tareas diarias. Ahí está, pues. Ahí está. Que no es pay to win. Obviamente, está oculto el pay to win acá. No te han puesto, claro, me han dicho, machito, pero no está el ADN, ya. No está el ADN porque sería demasiado evidente ese peito. Aunque que ya eso ya no lo oculta, ¿no? Pero hubiera sido demasiado evidente. El acceso a Borealis. 45 pence, que son $13. Más o menos, $13 para acceder a esto. Evitando las misiones. Esa es una forma de conseguir el ADN, ¿no? Indirectamente. ¿Por qué? Porque me han dicho que ahora te cuesta ya no 3 estrellitas. Mira, acá hay una estrella. No sé, 2 estrellas en el atalaya. Uy, espérate. Ayer dije en el atalaya de que se podía colocar un cuerpo. No coloques. No coloques en el cuerpo. Mira, la estrella te ha salido ahí. No tiene mucho sentido. Porque se va a reiniciar. Así que take care con eso. De ahí falta una estrella más. O son 2. Todo, bueno, lo que se actualizó fue la zona del norte. 2 estrellas. ¿Cuánto me pide acá? 15 estrellas, güey. 15 estrellas. Eso es volver a farmear. Recuerda, zona de hielo. O sea, necesitas farmear en la zona de hielo para conseguir armas de hielo, traje de hielo. No es que con tus armas que tienes, pues bueno, puedes malgastarlos ahí. Pero recompensa 300 por cada vez y 15 veces. Ese es el problema. Ahí está tu pay to win, pendejo. No, tenía que haber. No te puso el ADN, pero ya. Si quieres hacerlo rápido, completar. Son horas. Es como el asentamiento, yo le dije. Esta zona de hielo es igualito que el asentamiento 2.0. Asentamiento también, free to play. Puedes farmear, juntar recursos, todo. Pero Kefi sabe que te va a llevar un huevo de tiempo. Y es por eso que te pone las ofertas. O sea, no te pone las ofertas porque, ay, no, para que sea más fácil. Para... por si acaso, si neces... No, Kefi sabe que el asentamiento es para un años de diversión acá. En el asentamiento, pero full años, 2 años ya, tampoco tanto. Acá lo mismo, ya has visto, 15, ojalá que no aumente, luego de 15 no se vuelvan 30 estrellas, espero que sea 15 el límite. Son horas de farmeo, son 15 misiones, bla bla bla. Como digo, si funcionaran bien las armas de fuego, todas las armas, genial. Algunas van a ser fáciles, obviamente, pero vas a tener que necesitar armas y cosas de la zona de hielo, o sea, farmeo exclusivo de hielo. Podríamos decir que Last Day ahora se divide en 2 lados. La zona normal y la zona 2.0. Porque las armas que vas, arma y traje que generes para esta zona tienes que conseguirlas acá. Así que se genera un ciclo en la zona de hielo. Ahí tienes. Si quieres pagas y vuelves a juntar 300 de eso y listo. Ya, cállate, huevón, y vamos ya. Vamos. Como digo, hay algunas misiones fáciles. Es a largo plazo. No vas a conseguir todos los planos. Si piensas que en un mes, no, pues. Pero lo chupame, no te compras el chupame. El chupame creo que le dieron 100.000 ADN, ¿no? Es una barbaridad. Ok, vamos a fabricar el arma. Nos vamos acá. Quiero ver más que todo el crear 5 de titanio. Tengo regular de titanio. Se ha añadido. Y listo.
2, 3, 4. Quiero ver, solamente presión. ¿Se está gastando o no se gasta? Ok. 1, 2, 3, 4. Ya, lanza con un solo clic. ¿Puedo cortar la animación? Ah, sí, puedo cortar la animación. Ya. Ocas. Ya está, está claro cuál es la combinación. ¡Hala, miércoles! Estaría buenísimo, se me ocurre algo, pero ya, ya lo veremos. Modificaciones tiene... Ah, espérate, por acá nomás se ve, bueno, si tiene modificaciones. No, no tiene modificaciones. 10 de daño. Vamos a comprobarlo con los jefecitos que tengo acá. Mi combinación perfecta es 10 de daño, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Acá tengo zombies para probar en manada. Aunque debía haberme cambiado el traje. Para no malgastar esta cochinada que me va a costar bastante. Debía haberme sacado, cambiado el traje. Ya no me gustó lo que vi. Me voy a agachar y... No le hizo el daño. A ver, hay uno de 24 que se lo va a bajar. Pero me gustaría este. Ajá. Ok. Obviamente la escopeta hace muchísimo más daño. Quiero que venga solamente el gordito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y me encerré por esta porquería. 32. 11 y 10. Ok. Solamente para la zona de hielo, ¿no? 40 de daño. Digamos que el mínimo. 40 de daño. La escopeta hace más, el machete hace 35, es por segundo. No es tan buena la cochinada, es solamente 40 de daño. Claro, te deja quemadura, pero preferiría lanzar disparo disperso dos veces. O como para rematar. Solamente, es que, como digo, sí está buena el arma, pero en la zona, obviamente en la zona de hielo va a ser otra cosa. Pero conseguilo por titanio. Bueno, ya lo vemos en otro video. Espero que te haya gustado y has visto cómo funciona. Y nos vemos al siguiente. Adiós. ¡Cachito, voy a destruirte!